Novena al apóstol Santiago el Mayor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Dios y Señor infinitamente misericordioso, sin cuyo auxilio nada podemos y nada valen nuestras obras, dignado Señor, concédeme que os agrade este culto que deseo rendir a vuestro amado discípulo. No mire, Señor piadosísimo, la gravedad de mis culpas, que humildemente te confieso. Perdónamela, Señor, por la pasión y muerte de tu santísimo Hijo y dulcísimo Redentor mío, por las lágrimas de su purísima Madre y por el martirio de tu apóstol, pues que de todo corazón me pesa haberte ofendido, y por ser quien eres infinitamente amable, poderoso y justo, quisiera antes morir que haber agraviado tu inmensa majestad. Propongo firmemente enmendarme con tu gracia, que espero de tu misericordia, y hacer por ella todo lo posible para vivir y morir como hijo de la Santísima Madre Iglesia y devoto del apóstol Santiago, y alabarte con él eternamente en la gloria. Amén. Oración inicial. Oh fidelísimo discípulo del Divino Maestro Jesucristo, que mereciste te escogieran por una de las primeras columnas de la Iglesia, que por tu predicación y merecimientos recibió la fe católica y espera mantenerla hasta el fin del mundo. Oh Padre y protector de todos los fieles, aclamado seas en todas las naciones, te pido me alcance las gracias que tanto necesito. Confírmame en la fe y en el santo temor de Dios que tanto necesito. Intercede por mí ante el Todopoderoso para que me otorgue el favor que te pido en esta novena y así tener un motivo más para darte gracias en la gloria. Amén. Cuarto día. Dilectísimo ministro de la Majestad Suprema de Dios y tan favorecido del soberano Jesús, que no quiso en la tierra manifestar la gloria de su maravillosa transfiguración sin que vos fueseis participante de ella. Yo os suplico encarecidamente por aquel gozo que tuviste en el Tabor, cuando visteis en él reducida a un breve mapa la bienaventuranza eterna, que así como para subir a la cumbre en que merecisteis gozarla, os confundiste con la abnegación de vos mismo, el desprecio del mundo y una rendida obediencia a los preceptos de Jesucristo. Por los mismos medios me dispongo a recibir del Señor una luz con que más claramente conozca y contemple en esta vida sus perfecciones y sus altísimos atributos, para que cada vez más y más enamorado de aquella incomprensible hermosura, desprecie por ella todas y cuantas delicias me pueda ofrecer la tierra, y ponga todos mis cuidados en conseguirlas del cielo. Amén. Rezamos tres Padre Nuestros y tres Ave Marías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios, te suplicamos nos concedas que por medio de la protección de tu amado apóstol, lleguemos a gozar la paz eterna. Amén. Señor, santifica y protege a tu pueblo, a fin de que, ayudado por la asistencia de tu apóstol Santiago, te sea agradable por su conducta y te sirva en perfecta tranquilidad de espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.